Mario Maya ha sido de esas personas que son referentes no solo en el mundo del flamenco en general, sino que en concreto en mí y en particular ha sido una de las personas que ha influido a la hora de tomar iniciativas creativas, a la hora de inspirarse. Recuerdo el Amor Brujo como una época bonita, dura, porque eran momentos en los que estar en una compañía de la magnitud de Mario Maya, la verdad que era todo un hito. Mario Maya sin duda es un referente en el flamenco y se merece ese reconocimiento por todos los que luego hemos ido detrás de él y que de alguna manera estamos influidos por su creatividad, por su forma de vivirla y por su forma de crear. Dentro de mi formación, para mí Mario Maya fue el que me enseñó lo que es bailar en compañía, tener disciplina y entender lo que es bailar en teatro. Me dio la oportunidad de ser su mano derecha y ser repetidor de su compañía. Dentro de una taberna, cinco toreros toreaban. Tiene la noche florida, la vega de Suranada. ¡Tenele! ¡Tenele!